Buenas a todos en este nuevo vídeo, en este nuevo podcast. Un podcast muy curioso que os traigo hoy, un podcast cortito, curioso, y es eh, los campamentos romanos. Me río porque es un, un tema muy curioso. Los campamentos romanos de Asteris y Obeli, ¿de acuerdo? Esos galos irreductibles que están en, esa, en ese rincón de la Galia, de Francia, y que resisten a los romanos a toda costa. Eh, voy a dar un par de datos técnicos eh, para situarnos un poquito. Sus creadores son René Goscinny y Albert Uderzo, el primero en guión y el segundo en dibujo. Y su primera aparición sería el 29 de octubre de 1959 en la revista Pilot. Posteriormente las aventuras de ambos galos junto con el resto de la tribu y los romanos serían publicadas como álbumes hasta nuestros días, son libritos o álbumes que hacen la delicia de pequeños y mayores. Estas historias transcurren en el que, perdón, en el contexto de la conquista de la Galia por parte del Imperio Romano y poseen muchas alusiones a la cultura clásica, combinada con gags, eh, escenas de pelea, chistes, rimas, frases compuestas, Bastante ameno y bastante curioso, y es una, una temática que os recomiendo totalmente. Y casi todo el mundo, si no se lo ha leído, por lo menos conoce cuando se habla de Asterix y Obeli. Eh, hay campamentos romanos eh, por toda la Galia, y curiosamente, hay varios de ellos que rodean al gran poblado galo que resiste a los invasores romanos. Desde hace tiempo. Pero claro, estos campamentos tienen un nombre. Estos campamentos tienen un significado. Y estos campamentos tienen una, una explicación. ¿De acuerdo? Son cuatro campamentos. Son Babaurum, Laudanum, Aquarium y Petibonum. A simple vista puede parecer que son nombres normales y corrientes de cuatro campamentos más del, del ejército romano en, en la Galia, en Germania, en Britania, en Hispania, en cualquier rincón de, de donde llegara la civilización, la cultura romana. Pero tienen cuatro pequeñas historias, o más bien cuatro pequeños significados que os voy a explicar rápidamente, ¿de acuerdo? Este podcast, este vídeo es cortito y, y quiero que, que así sea. Por lo que os lo voy a explicar rápidamente. Babaorum o Babaorum. También se traduce en ocasiones como pastelarum. El "babaorum" es un pastel borracho al ron. Y es el nombre de uno de los cuatro campamentos romanos que rodean el pueblo galo en la aventura de Asterix y Obelix. Según el mapa que podemos ver, una, una lupa que aumenta esta región de Britania. Donde están situados los campamentos, se sitúa al sur de la aldea. Curiosamente, este campamento y sus ocupantes, la guarnición romana que, que guarece, tiene un papel central, cenital y nuclear, es decir, protagonista, en los siguientes episodios de Asteris y Obelis: como es el combate de los jefes, Asteris en Córcega, Asteris en Hispania, Obelis y compañía, y el papiro del César. Se supone, por lo tanto, que es uno de los campamentos más interesantes y con más movimiento dentro de este conjunto de fortificación, este sistema de campamentos fortificados que el ejército romano tiene en torno a la aldea de los Galos. El siguiente campamento es Laudanum. Laudanum, es decir, el Laudano, es una droga opiácea inventada en el siglo XVI por Paracelso. ¿Quién es Paracelso? Pues un médico. Suizo, cuyo nombre es muy raro, muy extraño, es Theophrastus Philippus Aureolus Bombastus von Hohenheim. Este hombre fue muy conocido porque se creía que había logrado la transmutación, el cambio del plomo al oro mediante procedimientos alquímicos, y por haberle dado al zinc su nombre, llamándolo, llamándolo zincum, es conocido como el padre de la toxicología. Y decía frecuentemente que la dosis, la dosis hace al veneno, máxima la disciplina. Es un es un hombre mmm, bastante formado. y con mmm, tratamiento en el campo de los medicamentos, de las medicinas. e introdujo el uso del laudano. De acuerdo a esa drogopiacea. Para diversos usos en medicina. Ahí tenemos a ese segundo campamento el tercero es Aquarium este no tiene mucha historia es el nombre que hace referencia a los recintos de exhibición de peces las peceras los acuarios eh, y la, la los grandes recipientes donde los peces y los animales marítimos hacen vida es el campamento que queda al suroeste de la aldea de los galos y por último tenemos Petibonum algunas veces se traduce, y me vuelvo a reír, como hombrecitum. Y esto tiene una aplicación. La expresión petit bonhomme significa hombrecito. También petit, si la es, bonhomme. Y esto alude a una novela de Julio Verne. Es el nombre del campamento que se encuentra al este de la aldea. Como veis, todo está relacionado con lo que es la cultura, el saber... La ciencia, y por supuesto, Julio Verne era un escritor de origen francés. Luego tenemos otros campamentos situados en, en Córcega o en el resto de la Galia. con nombres tan eh, descacharrantes y tan bueno. tan simpáticos. como por ejemplo Maximum, Minimum. Eh, por aquí tengo otro que se llama Calcium Referendum. Eh, factotum sodium de acuerdo siempre en ese sentido de característico del humor y de bueno de, de alejado de lo que es la guerra y, y bueno y el drama y, y lo que supuso la verdadera realidad de la guerra de la galia de la que hablaremos en otro vídeo que fue una matanza, conquistas terminio y bueno asterio Belli es todo lo contrario es humor es amistad, es compañerismo, y bueno, quería traer esta pequeña historia de estos cuatro campamentos romanos que circundan la aldea de los irreductibles galos, que a día de hoy sigue resistiendo contra el poderío de Roma. Bueno, pues espero que os haya gustado. Nos vemos en la próxima eh, aventura de la historia. Ideas, comentarios, sugerencias. Abierto, por supuesto, a todos ellos. Y solo desearos que os vaya muy bien y que os cuidéis mucho. Hasta la próxima.